¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver. Eh, miren, no se ve bien. No, bueno, vamos a. Voy a ponerle el, el fondo al chat porque si no, no se ve bien. Y, y la verdad es que. Quiero leerlos hoy día porque hoy día creo que. ¿Cómo decirlo? Eh, es un partido. Yo creo que deja bastantes cosas a tener en cuenta. Y creo que ya hay algo que ya está dicho, ¿no? Ya listo. Hay algo que ya está dicho, que, o sea. La U se cae a pedazos. Lo, lo, todo lo que nosotros habíamos planteado se cae a pedazos. Fue el partido de recontra aburrido. Sí, yo también me sentí aburrido. Y eso que, que, que tuvo, hubo ocasiones. ¿ah? No sé por qué, a pesar de las ocasiones. Eh, no sé. Carvalho fue. Gente, lo de Carvalho. Miren, gente, vamos a hacer una, una votación, ¿ya? Les voy a plantear algo, ¿ya? Qué, a ver, eh, qué video subo, subo ya. Gente, qué video subo, el próximo ya. Análisis eh, U versus Voice ¿Ok? Miren, yo, ustedes van aquí, qué video subo, ya hago o oh, el Tier List que hice ayer, ya para la gente que no estuvo Tier List. Eh, eh, plantel eh, Armando ar, a, Armado del Plantel U 2022 Ok Ok Ya gente Ustedes elijan ¿Qué quieren que suba? ¿Ok? ¿Qué es tier list? Es, es categoría O sea eh, Son como unas categorías Hay gente eh, Donde donde eliges, por ejemplo, en qué posiciones. Por ejemplo, yo lo hice ayer. ¿eh? Los que no estuvieron en Twitch, me siguen en Twitch abajo en la descripción. Está. Puse qué jugadores tienen que irse. Qué jugadores tienen que renovar. Qué jugadores debería mandar a préstamo. Los puse en un nivel. La gente que estuvo ayer en Twitch los salva. Los habla. Lo debe saber. Porque. Perdón, porque estuvo. Y bueno, eso es el tier list. Ustedes elijan de qué video quieren que suba. Si sí, es al análisis de Lu Que la verdad que a mí también me pareció. Aburrido. No sé por qué. A pesar que hubo situaciones. No. Es que la verdad, me vamos a ser sinceros. Es como que era un, un equipo que no jugaban. O sea, no transmitía nada esta U. No transmitía nada. Pero bueno. Igual, no, te, no teníamos. Eh, voy a dejarlo esta encuesta hasta el final. Ya. Cabanilla sigue cerrando boca. Sí, sí, sí. Cabanilla sigue cerrando boca. Yo creo que sí. Eh, algo, no entiendo. Quisiera verifique si está pasando con tu canal. Me notifica tarde. No, no sé qué es eso. No sé qué es. Así es, así es. Así es, así es el internet. ¿eh? Yo no, yo no, o sea, no sé. A mí también me ha pasado. Yo creo que eso es normal. Lamentablemente, a veces YouTube hace eso. Fabricio. Ah, ¿lo incluirá el Novich Challenge. No, el Novich Challenge eh, lo voy a editar porque esa parte justo se cayó. La, 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 la... Justo iba a hacer el Novich Challenge, lo hice. Yo hice el Novi Challenge, me estoy secando la frente así, digo, wow qué cansado, ¿no? Y cuando veo, la señal se había caído y no se grabó el Novi Challenge, pero bueno, ya. Eh, la verdad es que yo, hay varias cosas que... para tener en cuenta, gente. Hay varias cosas para tener en cuenta. Una de esas es qué zonas debemos reforzarnos. Yo creo que hemos llegado a un momento en la temporada que, más que ver que, por supuesto, tenemos que ir a una Copa Internacional, es empezar, lamentablemente, empezar. Empezar a pensar el próximo año, gente. El próximo año. Ya el próximo año, y, pero teniendo en cuenta que tenemos que ir a una copa. Eh, estamos cerca del descenso, ojo. No, no. Eh, eh, a ver, vamos a ver la tabla. Ya tabla acumulada el día 2021. Vamos a ver la tabla, ¿ok? No creo que esté... Eh, no, no, estamos lejos. O sea, para el punto sí, pero hermano, hay equipos muy. A ver, vamos a ver puntos. Para el punto, vamos a ver puntos. 23, 12. No, estamos lejos, hermano. Le voy a poner la tabla, ya le voy a poner la tabla, ok. Le voy a poner la tabla, gente. Vamos a ver la tabla, ya. Estamos mal, o sea, estamos horribles. O Hostia, creo que ha sido nuestro. Ha sido fácil, es una de nuestras peores. Eh. Temporadas, ¿ah? Miren, esta es la tabla, ¿ok? Esta es la tabla. Que está innovación, obviamente. Estoy innovación, mira. Estamos acá. Tenemos 23 puntos, gente. La, el descenso tiene 12 y 12. 14. O sea, estamos lejos. <laughs> o sea, lejos todavía estamos lejos, obviamente. No, 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 no. no tampoco no estamos tan. Y algún partido vamos a ganar. Y ellos no van. O sea, por algo están peleando el descenso. Porque pierden. Nosotros vamos a ganar partido. O sea, no, no. Tampoco hay que ser tan trágicos. ¿no? no, no vamos a poner la No quiero poner yo la vara de, me, de medir de salvarte, eh, salvarte de la baja. ¿eh? No, 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 gente. Olvídense. O si sea, ustedes, ustedes quieren poner la vara de medir a la U de salvarse el descenso. Es una vara demasiado baja. Demasiado baja. Demasiado baja. El plantel tiene que entrar a la Copa Sudamericana, mínimo, mínimo, gente. No puede ser. Este plantel no puede quedarse eh, fuera del mundial. Marquiños, pa déjate, pasar. <laughs> no, pero igual, gente, o sea, no sé, yo, yo no, hermano, de late, de, de Blite puede decir que nos vayamos a la baja, pero no tiene razón, hermano, estamos a cuántos puntos? O sea, mira, 23. ¿Cuántos cuántos se queda? 12. ¿Y qué? ¿Vamos a perder todo y el, el, los de abajo van a ganar todo? Hermano, eso, eso es una fumada grandísima. O sea, es una fumada grande eso. Perdón, ah, pero yo lo veo así. <laughs> sí, espero, para que veas lo negativo que. Es. Ah, ya, no, pero es que es grandísima, hermano. Mira cuánto está. O sea, a ver. ¿Cuántos partidos faltan? A ver, voy, a, voy a, Vamos a ver cuántos partidos faltan. Ya voy a buscar cuántos partidos faltan, gente. A ver si abro acá otro mientras que. A ver. Voy a abrir otro acá. Eh. Universitario de Deportes, ¿ya? Vamos a ver cuántos partidos faltan A ver, nos faltan eh, Están ya Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve Nueve partidos, ¿ya? Pongamos en el peor de los casos, ¿ya? En el peor de los casos Nosotros ganamos de los nueve partidos Ganamos eh, Tres Y empatamos dos Y eh, sería Y los cuatro restantes lo, los perdemos, ¿ya? En el peor de los casos, ¿ya? O sea, prácticamente estaríamos sumando 11 puntos más. 11 puntos más, ¿ya? Estaríamos llegando a 34. ¿Tú crees que, mira, con una muy mala campaña, solo ganando 3 partidos, tú crees que estos equipos van a llegar a 34? Nica, nica. <laughs> nica va a llegar a 34, pues gente, Nica, o sea, <laughs> Es que la verdad, gente, es que tampoco hay que mentir, tampoco hay que... 34 tienen que sumar esto, porque son solo 3 partidos. Lo que la, yo le estoy dando de 9, solo 3, ¿ah? Porque ahora me si va a perder todo, ya, hermano. Y. Y yo puedo. Yo, a mí me sale Alas y yo puedo volar ahorita. <laughs> Sería una. O sea, eso ya no sé qué tendría que pasar. Ya, para que nos vayamos al descenso. O sea, no. Sí, yo también me siento mal, la U está mal. O sea, es, o sea, ¿sabes qué? Lo peor. O sea, lo peor para mí, yo creo, lo peor que le puede pasar a un hincha. Es perder la ilusión, gente. Perder la ilusión. Es lo peor que le puede pasar a un hincha. Lo peor. Y hoy nos han quitado la ilusión por, por ver al equipo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ya no hay ilusión, gente. Nos han quitado la ilusión. Los jugadores, comiso, la directiva. Todo. Nos han quitado la ilusión, gente. Sí, yo también pienso eso, hermano. Me ha dicho ahí, no te gaste la saliva, no te le Pero me dijiste, no te gaste la saliva... Solo estoy respondiendo, hermano, nomás. Es, es lo... Es lo, no, lo peor es pasar a descender. Lo, lo peor es que te puedes No, no. Descender, hermano. Hermano, ya, ya hice la matemática. Hagan la matemática, por favor. Tenemos 23 puntos de 9 partidos. Ni siquiera la mitad. Vamos a ganar 3, ¿ya? En el peor de los casos, ganamos 3. Sumamos 9, ¿ya? Eh, por ahí empatamos uno, Eso ya hagamos hasta 30 y tantos. 32 ya, mínimo. Ni siquiera 33. 32, ¿ya? Un partido, otro partido. Mira, ellos tienen B12, ¿no? O sea, no, tampoco vendamos... No, 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 no vendamos, como dice, vene humo y bueno, eso para mí, eso es un humazo, ¿ah? ¿eh? Luego, el partido aburrido, aburridísimo, gente, aburridísimo el partido, o sea, puta, es, perdón, ¿eh? pero, perdón, se me fue, pero caemos, nos cae. No sé, o sea, puto, poco transmitía el equipo, poquísimo. La U, no, la U no tiene equipo para descender, no, no tiene equipo para descender, y lo peor es ponerle, es que lo peor no es ser derrotista y decir que va a descender, no, ya eso no está bien, pero lo peor es el parámetro que le pones a la U. A decir eso. Eh... O sea, ¿cómo, ¿cuál es el. Mira, si yo digo la U va a descender, hermano, ¿qué voy a decir? O sea que, o sea, si, si, la U, si, si la U va a descender, ah, Si la U va a descender. Los que dicen que la U va a descender, los hinchas que piensan que la U va a descender, ya. Un desastre. La U pierde todo. Y estos equipos ganan casi todo. La U se... O sea que, si la U se salva, celebramos. O sea que si la U queda. ¿En el puesto 12 o okay, qué? Estamos, cumplimos. Hoy día, este año cumplimos. Por favor. Por favor. Acá, si la U no queda en mínimo... Mira, yo creo que la U debería ir al Libertadores. Para mí, eh, cuarto. Yo creo que un buen técnico te lo puede poner cuarto mínimo. Ok, cuarto, tercero. Que okay, es más o menos lo que yo decía. Cuarto, tercero. Al menos estar más cerca, ¿no? Pero ya, como ya se, ya se fregó todo el año. Hemos tenido al señor Comiso. Ya la U está en... Mmm, Aparte venimos del clásico. Era un partido muy difícil, gente. Era un partido que era de post clásico, gente. A ver, hemos jugado muchos clásicos. Los hinchas ya sabemos. Alianza y la U sabemos que después del clásico. El partido, cuando lo pierdes después del clásico. Es un partido horrible de ver. Horrible. Siempre ha sido así. Yo recuerdo un partido que la U le gana a, a, a Alianza 3-0. Cuando mete gol a Figuera y Quinteros. Eh, cuando apareció el término chiquitín. Alianza creo que después juega con el Boy. Con el Muni, perdón, con el Muni. Municipal le vuelve a meter una goleada. Si, o 2-0 por ahí. Lo baila. O sea. Y, y después, Alianza, después de ese partido que pierde con la. Eh, con, que pierde con Muni, empieza a enrumbarse y termina campeonando. Pero ¿por qué? Porque después de ese, del clásico siempre hay un golpe anímico que te tumba. Te tumba. No sé si hoy, hoy día la U le ha pasado factura porque el partido fue aburridísimo. Por lo menos la U. Lo único que nos dejó hoy día es la pelea de Carvalho con Nungaray. Lo único que se, que un poco te dice, hoy qué pasó? ¿No? De ahí el equipo apático. O sea, hubo ocasiones, sí, pero pues, apático. ¿cómo, ¿Cómo va a haber hinchas que pensen que lo va a descender? No, no son hinchas, papá. No, es que no, no es que no son hinchas. No, tampoco, no, yo no diría, por ejemplo, que de Leiter. Yo no comparto y para nada. Y puedo jugar, pero no diría que jamás que no es hincha. Es hincha su manera de ser. Pero no, 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 no. O sea, no, no diría. O sea, es, es, tiene su, lleva su hinchaje de otra forma, ¿no? Mira, yo prácticamente poco he hablado con el men que está en, en Discord. Sí lo, sí lo saco porque le he leído algunas veces. Pero varias veces veo que la gente se, me dice muy derrotista. Pero ya está, gente. Así es, así es. Por ahí debe estar, hermano. Está bien, hermano. ¿Tú piensas que la U va a descender? Bueno. Eh, allá, allá. Allá tú, ¿no? Ya verás. Y veremos si la U. Termina yendo a Copa o Sudamericana o termina con la mano vacía. Para mí, por otro lado, yo creo que la O tiene que clasificar a Sudamericana. Si no, es un desastre total. Un desastre total. Total, total, total. Eh, no, no, no les así, ¿eh? no les así de carval. ¿eh? Hermano, no, 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 no hables así, ¿eh? Esa tontería de, de... de que acaban de balasear, hermano. Ese. No, no pasa nada. Bueno, ya. Eh, Carvalho está. Car, le darán. Tres fechas a Carvalho, hermano. Son tres fechas que Carvalho tampoco va a estar. Porque, car o sea, Carvalho ya no iba a estar ya. Porque está convocado. O sea, no perdemos prácticamente nada. Nada, no perdemos prácticamente nada. Eh, igual no iba a estar, gente. Igual no iba a estar. Eh, yo lo único que le digo a Suksuk -Suk es que aproveche este momento. Porque el hincha. El hincha ve esto. Vea la U en esta posición. Ve el clásico que prácticamente el Carvalho. Vamos a ser sinceros: no nos salvó Carvalho. O sea, no pudo hacer nada capaz, pero no nos salvó. No nos salvó. La U no puede estar en ese puesto. No nos salvó. Entonces, si no nos salvó, el hincha, ¿qué, qué, qué le podemos decir a Carvalho? A ver. Yo, yo voy a decir dos cosas. Mira, el, el fondo que no sabía qué poner, la verdad. Era un partido tan aburrido, gente, que ha sido, te lo juro, tal cual. Ha, en la miniatura no sabía qué poner. No sabía qué poner. No sabía qué... O sea, ¿qué voy a poner? Lo único que me quedó en el partido a mí, yo siempre pongo en la miniatura cosas que a mí me ha quedado en, en la retina o cosas así. A mí, a mí no me interesa si, si vende o no. O sea, a mí, a mí, ¿no? O sea, sí es importante, pero yo digo, a mí me quedó en la retina primero. El cambio Gutiérrez y Osorio. O sea, Pajuelo. Yo sé que recién. O sea, no No, no tienes culpa del de resultado, nada. No, no te voy a echar la culpa de nada porque recién no, no tienes ni nada de trabajo. Eh, pero ese cambio, hermano, por favor. O sea, yo, o sea, ese cambio. Era. En la transmisión de Instagram, que me pueden seguir en mi Instagram, que está abajo también en la descripción. Estábamos. Estábamos comentando. Que. Eh. Eh, ¿Quién podría hacer cambios? Y decíamos, ¿puede entrar Gutiérrez o Osorio, no? O Gutiérrez o Osorio. Y la gente decía, no, Gutiérrez, no, Osorio, ¿cómo? ninguno, no, ninguno. Yo decía, uy, es más difícil elegir entre Gutiérrez y Osorio. Es más difícil que elegir por quién votar. ¿O Keiko o, o no sé quién? O, 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 no, era Ollanta, o Keiko. Ya ya me se me fue. Cuando decían, ¿cómo era el término? Decían, el cáncer o... o Sí, el cáncer sí decían, ¿no? Bueno, un término un poco duro, pero así decían, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan? Ya, ese término. Ya. Era muy parecido para el hincha de la U. Elegí entre Osorio y Gutiérrez. ¿Y qué pasó? Entraron los dos. ¿Entraron los dos? <laughs> Entraron los dos. O sea. O sea no, los hinchas de la U no querían que entre ni uno. O, o no decían ya Osorio. Activa el speak, sí, tienes razón. Eh, voy a activar el speak a los miembros, ya saben. Voy a activar el speak. Activar el speak. Activar el speak. Eh, para los miembros. Ahí está. Eh, es pick. Para hablar solo miembros. Ya. La garra de Luke. Dice. Para hablar solo miembros. Eh, por ahora va ganando el, lo del tier list armado. Ahora sí, sí. La odio más de tres. Eh, la U dio más de tres pases como. Como que estaba aburrido. el ¿que a ti te entretuvo el partido? A mí no me entretuvo, ¿ah? ¿eh? hermano, no, no estoy baneando, no estoy baneando, no estoy baneando. Yo ni si, Hermano, yo ahorita no sé, yo no, no puedo bañar. O sea, no estoy. Serán los moderadores, pero yo ahorita estoy hablando. No, 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 no estoy bañando. O sea. Eh, a mí me... Mantuvo la, Luz, dice, la puntuación Lárgate, comis. Ah, no. La costumbre. Y dale un... <risa> <risa> a seguir con la fe. <laughs> sí, hoy día parecía que el, el técnico era comiso. No sé, parecía el partido de. Pero era un partido difícil de jugar, gente. Otra cosa que me quedó es lo de Cabanillas, gente. A ver. Como dice. A ver, negámelo. Negámelo que Cabanillas ha mejorado. A ver. Los detractores de Cabanillas y algunos... Decía o que éramos. O sea, también yo también lo he criticado. Hoy día Cabanillas ha vuelto a demostrar que ha mejorado. Ha mejorado, gente. Ha mejorado. Ha mejorado. O sea, hoy día, sobre todo en el segundo tiempo, hay una gran diferencia de la salida de Cabanillas y la salida de Corso, gente. Hay varias jugadas que Cabanillas, tú la ves. Es, es que justamente lo que yo le decía, Cabanillas es la prueba de para que nosotros mejorar necesitamos... Eh, medio campo y, y laterales. ¿Por qué? Porque cabanías, eh, eh, cabanías. Cabanías mejorando. Llamen a la selección. No, no, no. Tampoco, tampoco eh, exageren las cosas, Jao. Yo estoy diciendo para la U. La U. La ha mejorado. La U ni siquiera está para la pelea del título. Y van, va a estar convocando a, selección, a la selección. Yo estoy hablando de la U. A mí la selección, perdón. Pero prácticamente ahorita, 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 ya, ahora, ahora perdón, ahora, eh, no, no me interesa, a mí me interesa la U o bueno, sea, sí. podrá sonar sí. duro pero a mí me interesa Cabanillas la U jugó bien. Chao, Santillán. sí, sí, creo que sí a mí me interesa la U, la selección la, la veo en el momento, no me, me, me importa ahí, no, la quiero ver ganada, pero ahorita me interesa la, 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 la U y jamás diría yo no yo no diría jamás en una estupidez o sea, a ver, yo yo así Cabanillas a juegue bien en el Torneo peruano, un, unos partidos yo jamás diría la estupidez que, que, de, que, que es mejor que Trauco, ¿no? O sea, Trauco... Eh, 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 a ver... No está Años Luz de Trauco todavía y, y... ¿Quién está el otro suplente? Es Marco López, de los dos está Años Luz. Los dos están en el extranjero. Un jugador del torneo peruano para mí no te engaña, ¿no? Pero hay, hay gente que vende... Que, o sea que... No, mejor no ni hablo. Antes de la selección primero está el partido. Ya empezó el partido. De ay, ay, ay. ¿Dónde quedó el sentido del humor? No, no, más que todo lo digo porque se me viene a la mente otras cosas también. Obviamente, no. Llamaron a los de Low para de, debilitarnos. No, no. Gente, a mí no me gusta ver... Eh, Fantasma. O sea, yo como hincha de la U, ¿eh? mira, yo le voy a decir sincero, yo muy pocas veces me quejo del árbitro. Es más, hoy día he visto gente que está diciendo que es roja ya, bacán, hermano. Yo no me quejo del árbitro, no me quejo del árbitro. O sea, yo me quejaría ya si fuera algo muy evidente, pero yo sí entiendo lo, los errores, entiendo cosas que para mí sí puedo, yo trato de ver eso. Y... Y, y la U, para que vean, tú como hincha de la U. La U muchas veces, por, por solo el hecho de tener más dinero que el resto, y ver armado un plantel con más eh, posibilidad económica que el resto, hermano, tienes que exigirle más. Tienes que exigirle más. Yo lo veo así, ¿ah? ¿eh? No nos podemos estar escudando en un, en un árbitro. O sea, por favor, o sea... ¿Cuál va a ser lo siguiente? No sé, perdón, ¿eh? Pero ¿cuál va a ser lo siguiente? Si no estamos escogiendo en un árbitro, ¿Está llorando eh, años por un título? No sé, pues. Eh, ¿Cuál sería los nuevos jales? Eso también es lo que también vamos a ver, pero. Por cierto, por cierto, por cierto. Hablando de jales que más he hecho con Mateo, gente, ¿qué les pareció a Cachito Ramírez hoy día? ¿Qué les pareció a Cachito Ramírez hoy día? Mira, yo tengo un amigo del Voice que. Es hincha el Boys, no sé si. A ver. Eh, es hincha el Boys y me decía: eh, Cachito Ramírez tiene nivel sobrado para jugar en la U. Y es titular. Y yo le digo: eh, Nada que ver, Cachito, nada que ver. Hermano, Cachito jugó bien, hermano. Darlo. Cachito jugó bien. ¿O qué? O sea, no, pero eh, ahorita, ahorita. Yo digo, ahora, hermano. No estoy diciendo que lo traigan. Pero Cachito, ahorita, juega en la U, hermano. Juega en la U, este Cachito, hermano. Barreto jugó el primer tiempo, hermano. No jugó, no jugó. No pasa nada. Hermano, Cachito jugó. jugó. O sea, oh, varios de acá me van a estar diciendo que la camiseta, ya. Hermano, Barreto, hermano, ni apareció todo el partido, hermano. Barreto, yo llegó el segundo tiempo y yo me puse a ver si Barreto estaba jugando. O sea, Jordi, ¿qué tal, Jordi? <laughs> Ahora sí te vi, Jordi, ¿ah? ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero es que la gente no... O sea, la gente se queda mucho de camiseta, hermano. Cachito, ¿por qué? Porque jugó en Alianza. Jugó bien, hermano. No cuesta nada. No pasa nada. O sea, porque yo diga que Cachito jugó bien el primer tiempo. Okay, y que le pintó la cara, sobre todo en un tramo. Eh, no te hace menos hincha que nadie, ¿ah? ¿eh? No te hace menos hincha. Y es una realidad. Para mí, Cachito, el primer tiempo de, 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 del boys. Jugó mucho mejor. Yo no estoy diciendo para contratar. Lo estoy diciendo hoy, ¿ah? ¿eh? O sea... A lo mejor puede sonar, pero hoy, hoy, Cachito era titular sin ninguna duda. Hoy día, hoy día Barreto fue un fantasma. Cachito solo se le empila con la U. Bueno, entonces no ves los partidos de, de, la, de la liga. No ves los partidos. Definitivamente no los ves. No los ves. Y estás analizando sin ver partidos. No, ese es el problema de mucha gente. Que no ve el voice, ¿no? Por ejemplo, y analiza, o sea. Me falta todo es que Barreto, hermano, Barreto Deben poner a Quispe por Novik en vez de Barreto. Deben poner a Quispe por Novik o a Quispe con Novik. Por Novik bueno, hermano. <laughs> con Novik no, por Novik no creo, ah, no sé, ah. Debe poner a eso es ya, lo de Quispe por Barreto yo sí creo, por con, con Novik sí, con Novik sí, pero hermano, por favor, por favor. No, yo no estoy diciendo con pero, hermano. Hay que ser realistas hoy día. Eh, eh, Barreto, eh, para mí, el peor del partido fue Barreto. ¿eh? Para mí, ¿ah? ¿eh? Alfajeme junto a Alfajeme también. Alfajeme, Barreto. Corso tampoco jugó bien. Eh, Alonso sigue... Alonso hoy día tampoco no lo vi bien. Carvalho, más o menos. No, tampoco es que haya... O sea, ahí, ¿no? Tampoco es que sea culpa de algo de él, pero bueno. Y después eh, Ruti bien. Rugel regular, ¿ah? ¿eh? Rugel regular. Tuvo un error ahí, pero después cumplió, después cumplió. Valera sigue fallando ocasiones, hermano. Valera para meter un gol tiene que patear como tres, cuatro veces claras hermano. Yo le dije en mi Twitter, Val Val Valera, si... Porque está bien meter un gol y celebrarlo acá, pero ¿cuál es el mérito del delantero si tú necesitas 3-4 ocasiones para meter un gol? O sea, ¿dónde está el mérito de ser goleador? O de poder meter un gol en la U si, si necesitas muchas ocasiones. O sea, está bien, después las metes y está bien. Hay un mérito de meterla. Pero, hermano, necesitas meter el gol. O sea. O sea, necesitas ser más efectivo. Valera no tiene formación y se nota. Sigo diciendo que Valera, fuera del área, me parece que, incluso por el extremo, no es mal jugador. Pero, hermano, lo que sí siempre he dicho es que no es un delantero goleador, no es un definidor. Valera no es un definidor y le, le va a pasar factura en algún momento. Le va a pasar factura en algún momento. ¿Chávez o Cabanillas? Son diferentes posiciones. ¿O qué te refieres a Chávez o Cabanillas? O sea, uno está por izquierda y otro por derecha. Faltó la moto igual La moto Penco ¿Cómo era? Motoneta, ¿no? Motoneta, Penco Y, y la motoquina se iban a encontrar Un choque ahí entre la moto quina y la motoneta Penco, gente No, Cabanillas eh, Yo creo que eh, y Ya, y lo que yo le estaba diciendo también Lo de Cabanillas, gente, se nota la diferencia de Cabanillas Y corso gente, hoy día el segundo tiempo eh, El segundo tiempo Cabanillas Le das la pelota, para la, la, el balón Dribleaba y tocaba o abría la cancha con Urruti. Las, el segundo tiempo se asoció mucho con Urruti Cabanías. O lo buscaba y lo hacía de buena manera. Y tú te das cuenta ahí cuando Cabanillas salía jugando. Tú te das cuenta que Cabanías te puede dar una salida. Corso. Puede hacer lo que hizo Cabanías hoy día de enganchar y salir. No puede. ¿No? Y yo muchas veces lo he defendido. Pero ya. Ahorita yo, lo, yo puedo decir que, eh, que Corso para mí. Y eso en el tier list lo van a ver, pero está mucho a deber ya. Mucho a deber, porque sus limitaciones ya no son cubiertas con lo defensivo y tampoco con el balón parado. O sea, el balón parado, gente. Necesitamos medio campo. También eso, gente, porque después el señor Alfageme. le tocan el balón y él toca y, hermano, la pelota se pierde. O sea, cada pelota que abre Alfangeme es una pelota perdida. Y, y también, cuando... El cambio de ritmo del Faheme Es muy bajo, o sea El cambio de ritmo del Faheme es muy malo Tú lo ves cuando el arranca Parece, no sé Un Volvain, antiguazo Parece un carro eh, De petróleo, pero de esos Que no han tenido mantenimiento Que cuando arranca el Faheme Tienes que calentar un O sea, el es como esos carros que tú Tenías que, los prendías Y tenías que esperar un rato que caliente. Y una vez que calentaba, recién arrancaba. Alfa arranca así. Sus arranques son malísimos. Por eso le ganan la, la espalda tan fácilmente. O sea, Alfa gme Le tiran la pelota a la espalda. Mientras que él empieza a arrancar el motor. Eh, el otro ya está definiendo. Y, y suena. Se va así. Y se va botando un atrás, O sea. ¿Qué onda? Y lo peor es que Murrugarra. Luke, debe haber purga sí o sí. Debe haber purga sí o sí, exacto. Yo también, es otro este el tema que voy a tocar. Ay, me van a, Para tocar un poco de la purga también al final, porque eso viene ya en el tier list que voy a hacer. Pero Murrugarra debe ser titular. Y ya van dos partidos que no lo usan. Carcachita, Alfajeme. <laughs> sí, o sea, no, pero ponga a saber, hermano. Cuando Alfajeme le pone la pelota en la espalda, Alfajeme va tuc, 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 dando, dando saltitos. No sé, o sea, pareciera. No sé. Hoy vi mejor el plantel ¿En serio te gustó? Bueno, hay jugadores que sí Como Cabanillas, que dio un paso adelante Novik siempre está Valera puede fallar Ojo que ha fallado, pero yo siento que Tiene movimientos bien, pero no Pero igual tiene que meterlas Él es 9 de la U y tiene que meterla. Después, ¿quién más? Está el señor de eh... mm, un poco se recompuso Yo creo que Rugel comenzó Ese despeje de ahí lo vi bien Urruti, Urruti creo que es una de las. Claro, sí, exacto, Andrea. Urruti creo que es uno de los nombres que más a tener en cuenta, creo. Eh... Guarderas no pasaba. Guard con Ah, hermano. Ima imagínate si Cabanilla, digo, si Alfa Geme arranca como. como un en eh, petrolero. Si, que necesita calentar el motor antes de arrancar. Imagínate. Imagínense. Eh. Imagínense el resto, pues gente, imagínense el resto. A ver. Habrá puntuación, me dicen. La verdad es que no tengo nada preparado para la puntuación. A ver, puedo... A ver, voy a, voy a ver si acá tengo algo. Ah, voy a guardar esto. A ver si tengo algo. No tengo nada preparado para la puntuación. Podría... Eh, si quieren, lo hacemos. Para. Voy a poner acá... Entonces, si, si, si la vamos a hacer, voy a tener que cambiar muchas cosas. Por ejemplo... Esquina no jugó acá. A ver. Ya, vamos a hacer puntuación. Ya, vamos a hacer puntuación. Vamos a puntuar el equipo, gente, ¿ok? Eh, vamos a puntuar el equipo, gente. A ver. No, 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 no. A ver. Eh, ¿Dónde está? Ventana. Acá. A ver. Este, sí, okay, este de gente. No, 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 ahí está. Ok, gente, vamos a hacer puntuación, ya. Vamos a hacer puntuación. Ok, ya está. Ya vamos a hacer la puntuación acá. B voy a arreglar, gente, porque obviamente sé que he borrado con un jugador eh, um, alfa-gemen. Yo sé que no son los nombres, porque no lo iba a hacer, pero eh, la verdad es que el partido fue tan... A mí no me gustó mucho el partido, pero ya veremos cómo ustedes lo, lo van a puntuar, ¿ya? Eh, voy a poner al chico Larios, ¿ya? Eh, el chico Larios. Larios. Ok, gente. Vamos a empezar a puntuar, pues gente, vamos a empezar a puntuar. Eh. Ok. Ok. Comenzamos con Carvalho, gente. ¿Cuánto le da Carvalho hoy día, gente? ¿A qué juega el agua, hermano? Bueno, no hay técnico, ¿no? Entonces, esos... Es... Yo creo que... Está un poco peleado, ¿ah? ¿eh? Gente, voten, voten, gente, voten. ¿Qué quieren que suba el video del tier list? Está ganando el tier list, pero si llega a 70... El tier list le gana por 70%. No me lo planteo y lo subo, de todas maneras. Porque hacer el video del análisis Voice lo puedo hacer... Pero es que. Pierdo un video ahí, pero bueno, no importa, ya. 4.5. Del 1 al 10, recuerden, es del 1 al 10, ¿ah? 4.5 No spamé. 5 nomás. Ya, ya está, gente, no voy a cambiar de opinión, 4.5 Está entre eso, 4.5 Es del 1 al 10, ¿ah? Esperen, gente, esperen gente, antes de eso Vamos a hacer algo, ¿ya? Vamos a hacer algo, creo que por... Ya va a ser la última vez que vamos a hacer esto ya para despedirnos. Para despedirnos. <laughs> Yo sé que van a decir, no, pero ya. Pero solo por despe por, para, para despedirnos, ¿ya? O sea, por... poder Para despedirnos de... De Comison. Como despedida. Y le ponemos ro rojo a... Ahí está. No. Hermano. Ahí está, rojo Listo Listo, por despedida, ¿ya? <laughs> ya, listo Menos 100, ya listo <laughs> Super... Carvalho ya está al nivel Superman-Fernando No, hermano, Fernández o es sea, No, Carvalho no lo ha fregado No lo ha fregado No lo ha fregado, Carvalho No lo ha fregado, Carvalho O sea, tampoco no seamos malos <laughs> Superman Fernández sí sí salía a, a cazar mariposas, ¿eh? o sea <laughs> Al último sobre todo tramos salía a cazar muchas mariposas, a no hemos perdido por Car ah, Por Superman Fernández perdíamos, por Carvalho no hemos perdido Vamos a comenzar con el, el señor Corso, ya vamos a comenzar a la izquierda, a la izquierda. Corso gente Corso, ¿cuánto le da a Corso, gente? Yo creo que Corso pff, no te da salida, no te da ataque, no te da... Lo único que te da Corso es... Eh, ¿qué, ¿Qué te da Corso? A ver, déjenme... Mm, ahorita Corso te da... Cachito lo rompió. <laughs> Dos, tres, cuatro no. No, 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 loco Vargas no, es, no, no está estudiando ni para técnico, es para otra cosa, o algo gerencia deportiva, algo, pero no, no tiene nada que ver con técnico. 2, 3, 4, 2, 3, 4 Ponlo igual que el Carvalho. Yo creo que 2, 3, 4. Yo sí veo acá menos, o sea, veo varios 2, veo 3, veo algunos 4, entre 3 y 2, yo también pienso que entre 3 y 2 va a terminar siendo. Eh, ya, vamos a darle 3.5, pues 3.5, ya. 3.5. Yo sí yo comparto porque. A ver, ¿qué te da Corso? Hola. No sé. No sé qué te da. Ya. Vamos con el chico Rugel. El chico Rugel. ¿Cuánto le dan al chico Rugel? Solo corre. <laughs>

Ya, ya está. 5.5 Entre 5.5 Ya está Tuvo un error grosero Pero bueno ¿No? Tengo un error grosero ¿eh? Pero... Ya está. Alonso, gente Alonso, que ayer dolió, ¿no? Lo que ayer... Gente, ayer, viene el tier list Y ayer, van a ver lo que pasó con Alonso Ayer Miren, ¿ah? ¿eh? Miren, ¿ah? ¿eh? Le queda cada vez menos tiempo a Alonso ¿Cuánto le ponen a Alonso? Comiso lo ponemos porque, bueno, por, por la despedida nomás, la despedida. de cristal Ay, Hermano, ya 4. Eh, abajo mucho tres, 3. 3.55. Wow, hay mucho, mucho división de criterio. Por ahora creo que va ganando el 4. No. Sí, 4. Ok, voy a ver quiénes están hablando ya. Bueno, 4.5. 3. Veo varios 3 también, pero el problema es que es la misma persona. Y varios 5 también. Ya, ya, dale. Vamos a darle. No sé, ya le voy a poner el 4, que bueno, el 4 entre 5 y 3, 4, pues no. Veo 4. Yo digo que cuatro están ya cuatro Yo no creo que saque más que Rugel. A ver, yo sí... Si, a ver, no sé si Alonso tendría más que Gorso. eso sí, no sabría. Saludos ahí, hermanos, saludos, gracias por seguir a Julio Cueto. Gente, deje un like al video, por favor. Eh, un like al video. Si, si, y para llegar a más hinchas cremas. Y también... Eh, eh, suscríbanse, suscríbanse y abajo sigan mis redes sociales, por favor. Mi Instagram, mi cuenta de Twitch, donde hago transmisiones. Vamos a hacer transmisiones eh, más seguidas. Eh, vamos a empezar a hablar de la U también en Twitch. El otro edición, Tier List, eh, vamos a reaccionar algunos videos de la U también. Así que abajo en Twitch eh, eh, me pueden seguir. Eh. Y ahora vamos con. Cabanillas, gente, cabanillas, cabanillas. Yo creo que Alonso no, no sé si es tan buen mejor que Corso ¿eh? hoy día, no sé, la verdad. Pero bueno, cabanillas. Cristal está ganando. Ya hermano, sí, ya imaginaba que iba a ganar. Eso creo que, es, creo que está bien que está ganando. Cristal ya. Eh. Sí, sí, ya me comentaron el gol de cristal. 7-8, 7-8.

Ya. Sí, ya, ya, yo creo que ya está. Eh, ¿No? 7-7, siete, siete, veo varios 7. Pero también 8. Mira, siete, gente, le voy a dar 7. Yo creo que puede haber ganado 7.5, pero le voy a dar 7 por el resultado, gente. Tiene razón. O sea, vamos a darle 7 por el resultado que creo que también... Mira, yo, yo veo para un 7.5. Tranquilamente puedo haber ganado el 7.5, creo. Pero el, el lo voy a dar el 7, ya. Me parece que también pudo haber. O sea, está entre esos dos, pero. No, no, no. no. A ver. Ya ahora vamos con Alfa GM, gente. Alfa GM. Eh, Alfa GM. 4, 3. ¿Qué jugó? A mí, el que, o sea, el Fajé me jugó. Yo lo vi fregando pases, ¿ah? ¿eh? <laughs> Al que no lo vi jugar fue a Barreto. 3. Soy. 4 eh, y soy. Sí, sí, bueno. Sería... No, no. 3. Ya, 3 y medio, gente. Ya está, ya ganó el 3 y medio, creo. Igual que Corso para la gente. Igual que Corso. Tres y medio. Mm. No sé, la verdad. Miren, yo. Miren, yo creo que entre el Fajeme, Corso y Alonso, para mí, ¿ah? este ya es opinión propia. Su nivel fue muy parecido. O sea. Los tres yo lo vi al mismo nivel prácticamente. Corso no te daba nada. Eh, eh, Alonso. Se ve que falla bastante. Revienta la pelota nomás. Últimamente lo estamos viendo muy mal. Pero bueno, ya le damos más que ellos y Alfa igual, no te da salida, llega tarde a todas las jugadas, le ganan fácil las espaldas. Ay, ay, ay. Ok. Vamos al señor Barreto que me enteré en el segundo tiempo que estuvo jugando. <laughs> Barreto, gente, Barreto. ¿Cuánto le dan a Barreto hoy día?

Eh, eh. Ya ponle 2, sí, yo creo que 2 ya está 2 o 2 puntos, ya no es que ya, también veo 3, también veo 3, no voy a ser justo 2,5 porque también veo 3, no, no es en spam, no es en spam, no, no es tres. voy a darle 2,5. A ver, veo, voy a volver a recapitular 2, 2, 3, un 4 por ahí. ¿Dos? No, veo muchos dos. No, no, ya 2.5 por el 3. ¿Por qué no entró Rafita Guarderas? Es que lo están guardando, gente, lo están guardando. <laughs> ya está, ya. Eh, muy mal. Barreto, o sea, Barreto hoy día, no sé, si no jugaba, no, nadie se enteraba. <laughs> Digo, pero si, si, si no me dicen que, que hoy día jugó, nadie se entera. Apático, exacto. La, jugada es, la, la palabra es esa. ¿eh? La palabra exacta es esa. Jugaba, jugaba, jugaba a, de manera apática. Voy a agrandar esto para que se llene. Y ahí está. Eh, cantoro Pa cuando. Y Cantoro para Cuando salga el administrador. De ahora, cuando ya se vaya y entre el nuevo, ahí jugará Cantoro, gente. Gente, ¿a quién ha visto mi video de Cantoro? <laughs> que sea. La gente Carrato me dice por qué no juega Cantoro. Bueno, es que Carrato me decían, ¿por qué no juega Cantoro? ¿Por qué no juega Cantoro? A ver, bueno. ¿Por qué no juega Cantoro? Bueno, ahí está el video de Cantoro. Por... A ver. Espera, espera sí, se ha... Se ha movido esto. Ha ido cómo se... Cómo se... Ahí está, me hace trabajo, perdón, pero, pero se ha movido esto. Extrar aspectos. Ok. Ok, 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 ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ya, ahora sí, ya. Eh... Sí, sí, ya, vi, ya vi. sí, sí. Gol canchita. No, solo decía para que. Porque la gente está que eh, dice, ¿por qué no juega, no? Yo que dicen, cree que tenga que ver algo la administración, porque no. Oye, Cantoro, creo que. A ver. Póngame a recordar bien, ya. Cantoro ha jugado. Creo que cinco minutos. Cuando Cotsol nos está. El, cuando Cotsol, ¿no? Sí, nos está eliminando. Y creo que tocó la pelota una vez. Y terminó el partido. Eso es lo único que juego creo, ¿no? O oh, me estoy confundiendo. <laughs> Habrán Flores. Abajo en la descripción del video si quieres eh, mi atención. Está mi Instagram. Vas, le das a seguir a mi cuenta. Le, me, le das a todas mis otras redes sociales. Le das a seguir. Me puedes mandar un mensaje a ver si se me da, pega la gana de contestarte. Pero si no, de esa manera me sigues y ahí puedes llamar mi atención. A lo mejor me. Puedo, mejor me animo y te contesto por ahí. A ver, eh, mano al cielo, qué profe. Eh, sí, sí, sí. Ya, ahora sí, a ver. Vamos por va, vamos por Hernán Novik. Ay, perdón, perdón. Kim Kim, No, no, no. Vi, ah, gracias por seguirme, hermano. Gracias. Vamos por Hernán Novik, ¿ah? Sí, ojalá caiga purga. Yo vamos a hablar de la purga al final, ¿ya? Aunque no, no mucho, porque ya en el video de próximo que voy a sacar del esto porque va a ganar creo lo del, lo del plantel. Ahí se ahí se va. 6 7 ¿Qué es purga? Es una limpieza total. Limpieza total. Ha visto cuando te purgas. <laughs> Partido flojo. 6-7. Yo, yo le daría... O sea, tampoco... No ha sido flojo del todo. Tampoco ha sido espectacular. Pero ha tenido algunos pases. Ha metido pases goles que no han sido... Uh, por ejemplo, a Urruti le dio uno que no controló bien. Eh, pero tampoco ha sido un desastre, pero tampoco ha destacado tanto, ¿no? 6. 7. Ya. Sí, ya, ya. Le vamos a dar el 6.5. Ya, 6.5. 6.5. Eh, ha tenido mejores partidas. Ya, sí, 6.5. Yo también creo eso. Ah, pero... Entonces, hoy día podemos concluir que Cabanía fue el mejor de la U. Así concluye el, el, el día prácticamente. Oh, bueno, no, no. Ojo, ojo. Perdón, todavía no puedo concluir. Eso. Olviden la pregunta porque... Vamos a, vamos a analizar si Cabanía fue mejor de la UCI o no, porque de una vez voy por... No, todavía no, todavía. Vamos por a, a, a Larios, ¿ya? Larios, gente. Larios, no, no, todavía no me responde porque hay un jugador que le puede discutir, creo que todos saben. Ya, Larios. ¿Cuánto le damos a Larios? 4, 3. Larios también totalmente desapercibido. Me acuerdo que, escuchen, alguien en Twitter, no, por ahí de estar, hermano, porque me sigues. Saludos, ¿te acuerdas que dijimos...? ¿Por qué Larios, no? Yo me dijo yo, le, yo puse en Twitter, ¿no? Eh, eh, que yo prefería antes que Larios a Quispe. No porque Larios no sea, ti, no sea titular. O sea, porque no quiero darle oportunidad a Larios. Sino que yo siento que Quispe ha hecho mucho más como para arrancar de titular en vez de Larios. Ahí está la gente que me dice muchas veces hay que, hay que hacerlo jugar a Cantor a todos de. No, gente. Todo es un proceso que tiene que ir ganándoselo. Al chico lo han puesto y titular, titular por la bolsa de minutos. Un titularato solo por bolsa. Pero todavía en sí no ha metido un gol, no ha hecho un mérito como para estar. O sea, tampoco es que sea un desastre. No digo que no, no, no ni mucho menos. ¿ah? Le vamos a dar el, 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 Finalmente le vamos a dar el 3. El 3.5. ¿Ok? Pero desapareció porque todavía no está listo como para arranque titular. A él tienen que darle minutos, ¿ok? Rugel ha demostrado. ¿A Rugel cuánto le costó ser titular? Le costó ser titular a, a Rugel. ¿Por qué? Si a Rugel le costó ser titular, ¿por qué algunas personas quieren que, por ejemplo, Cantoro, eh, Larios, ¿no? Carpio sea titular tan así de... Toma, ser titular. No, esto se, eso se gana. ¿No? El chico Quispe hizo un buen partido la vez pasada, metió un gol y ya no ha vuelto a jugar. Él se ha ganado jugar más tiempo antes que Larios. ¿No? Larios hay que verlo. Hay que verlo. Porque este partido ha sido malo. Pero no lo vamos a matar por eso. Hay que seguir dándole oportunidades. Pero con minutos. Minutos. Y que él solo empiece a mostrar que tiene nivel. En su primer partido. Y Quispe también metió un gol. En uno de sus primeros partidos. 3.5. Eh, Cantoro ni siquiera. Es que. Es que Cantoro ni siquiera se. Es que. ¿Qué dice? Ni siquiera sabes qué número lleva. Ah, ya, um, sí, claro, pero hay que verlo, por eso te digo, con minutos. Con minutos. No le dan ni un minuto. Ese es el problema para mí, que no le han dado nada. O sea, le han dado un minuto de la basura cuando ya estábamos siendo eliminados por Copsol, por, por, prácticamente. Peor, el, el partido, uno de los partidos peores de, de la temporada, le han dicho, toma, juega este partido malísimo. Y te puedes quemar o no, pero juega. O sea, listo. Eso es lo que le han dado Cantoro. Pero yo no pido que sea titular. Yo lo que pido es que le den minutos. ¿Entienden? Eso es lo único. Para verlo. Para verlo. Al chico lo han puesto de titular. Toma, juega de titular. Necesitamos 12 minutos. El partido se lo comió hoy día. Y muchos hinchas... ¿Sabes cuál es el problema? Que los hinchas matan. Los hinchas son pasionales. Somos pasionales. Y muchos hinchas se van a quedar con esta foto. Y a la próxima, algunos si no mete el gol, va a empezar paquete, paquete, paquete. Melo me lo me lo vuelo me lo vuelo a venir y eso que Larios la vez pasada jugó bien me acuerdo un, un partido que entró por ahí jugó no bien pero aceptable uh, sí sí o sí un 6 extranjero en medio campo te gustaría un ah Miguel Miguel se me ha ocurrido una idea. Miguel, gracias. A ver. ¿Dónde deberíamos traer los... ¿Qué posición deberían ser los extranjeros, Miguel? Saludos, ¿ah? Ustedes son mis referencias. ¿En qué, en qué posición debemos gastar los cupos extranjeros, ya? Puede dar para un video. A ver. ¿En qué... Posición... Gastar cupos De extranjeros. Ok, esto lo voy a apuntar. Eh, vamos a, voy a guardármelo esto para hacer un video sobre eso. Me parece un muy buen tema ese. Eh. Muy buen tema. Eh, un back. Por ahí me dicen, ya empiezan a decir: un back, un medio y un delantero. Son a priori son cinco cupos extranjeros. Por, por pandemia, los cinco en cancha, pero normalmente, eh, normalmente no es así. Lo, normalmente son tres en cancha y dos en banca. Ok. Hay que tener en cuenta eso. Pero son cinco cupos. Alberto Quintero. Alberto Quintero, el próximo año, no, no va a comer cupo de extranjero. Porque pasa a ser peruano, Alberto Quintero. El próximo año debería de tener ya la nacionalidad peruana. Por lo que hay que sacar a Quintero del contexto. Ok, sáquenlo. No importa, Quintero. No importa, Ok. A ver, voy a, voy, a, eh, eh, voy a poner acá. Yo tengo un, acá un, un blog donde pongo temas. Ok. Acá voy a poner un tema. Eh, ¿En qué posición debemos gast gastar cupos de extranjeros? Ya vi. Ahorita, ahorita lo sigo leyendo, gente. Ahorita lo sigo leyendo. Ok. Ok, me dicen acá Que deberíamos gastarlo en Sí, sí, nacionalista Jairo Vélez ¿Les gustaría Jairo Vélez? Lateral, laterales, los laterales Puede ser, pero el problema es que acá hay de los laterales Claro Es debatirlo, lo, lo de los laterales Nadie se refuerza de laterales, pero Pero en el fútbol pero no hay muy pocos laterales Es para tomarlo en cuenta eso Un extremo izquierdo, Ruti no da la talla Delantero, volante Creo que hay puestos que es obvio que van a traer, ¿no? Hay puestos que son obvios que pueden traer. David Dioses. David Dioses me lo están comentando mucho. David Dioses, la verdad es que lo he visto jugar un par de veces. No, lo, no voy a mentir, yo no voy a mentir. Así que no, ni siquiera estoy convencido si es volante de, de último o ancla. O volante de esos es con recorrido de medio centro. A ver. David Dioses, pero lo voy a poner en volante. David Dioses. Después lo voy a buscar, voy a analizar su fútbol. David Dioses. Ok. Me lo han comentado mucho. Arango es bueno, sí, pero hermano, Arango tiene cosas extra deportivas. Ricardo Lugo. El de, el de Atlético, Atlético Sullana. Mm. No, 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 no lo tendría mucho en... O sea, no sé, no me, no me termina de convencer. En el año pasado en segunda lo hizo mejor. Raciel García creo que ya no está dentro de nuestras posibilidades. Ya está, ya, ya se perdió ese jugador. Arango, exacto. Arango es muy parecido a esa, en todos los sentidos. ¿eh? Es buen jugador en cuando... Pero es muy parecido a esa. ¿eh? <laughs> Messi por ahí me dice. ...Felucho Rodríguez es de Alianza, hermano. Es lo más probable que vaya a Alianza y no, no. Yo siempre he dicho, a mí no me importa si es de Alianza o de la U. ¿eh? Yo quiero que venga y yo quiero a ver a la U con los mejores. La U me mere merece los mejores jugadores y que hagan y que sea profesional pero hay jugadores que tiene que haber un equilibrio no puede ser ni, ni que todos los ni que todos los y cristal vengan no si hay jugadores que se han metido o que son muy del muy identificados con el rival no los vas a traer no o sea por dar un ejemplo ya o sea en la vida hermano en la vida porque eh, no voy a dar un nombre porque un referente de alianza sea muy bueno lo vas a traer es un referente no así así no quiera lidia no pero que va a venir no por dar no ¿No? O sea, si es un jugador que no, o sea, puede ser de alianza, nunca se ha metido con la u es un jugador profesional, respetuoso, como Edison Flores, que es muy respetuoso con todos los equipos, ¿no? Un jugador tranquilo y que va a rendir el u lo traigo, no pasa nada, no pasa nada, pero eh, Pelucho es ah, muy aliancista, muy aliancista es. Estilo Tábara necesitamos yo también, hermano. Pero Tábara no es... No, 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 no es, no. Vilca. Préstamo. Uy, Vilca es... Vilca, Bruno. Vilca. Pero Vilca también se me hace que es de alianza. Pero este sí no... No entra. Yo creo que Vilca entra porque no es un aliancista de eso. Me parece. O sea, es, me parece. No estoy convencido. Vilca. Uh, préstamo. Rodrigo Vilca era, ¿no? Me parece. No, no puedo estar... Eh. Ok. Tortolero, no hermano, Tortolero se fue a Según La de Venezuela Otoniel Arsen, no, creo que Otoniel Arsen No está muy, ni siquiera creo que ha perdido El titularato en su equipo Vuelve el loco Vargas <laughs> Arquero, defensa, volante, delantera Brian Reina, ya lo apunté a Brian Reina Cuesta, Luke Puede ser, cuesta Fernando, no, es que Fernando cuesta, cuesta Ya dije ya, Fernando cuesta, cuesta Y nosotros nos cuesta, ¿entiendes? Y no, lo, no está ni para alguna encuesta. Um, Gibby ya lo apunté. Reynard también. Sandoval no lo ha apuntado. Pero no creo porque no ha podido consolidarse. Salcedo un momento es hincha de la U. Salcedo sonó para la U. Salcedo creo que ha perdido el puesto en un momento. No sé cómo estará en la actualidad. Pero Wancay estaba muy mal. Luke. Tu momento ha llegado. Serás 9 de la U. Yo soy el 9 de la U. <laughs> Hermano, si yo soy 9 de la U... Um, las que yo meto igual cantidad de goles que Enzo Gutiérrez Te lo firmo No Enzo Gutiérrez En la Liga Peruana En la Liga Peruana ¿Cuántos goles ha metido Enzo Gutiérrez en la Liga Peruana? ¿Cuántos goles ha metido? Espera, a lo mejor me estoy arriesgando Un, un gol menos que Enzo Gutiérrez en la Liga Peruana en todo caso Un gol menos que Enzo Gutiérrez en la Liga Peruana Uno, ya un gol menos, cero no, 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 porque dos fueron dos fueran libertadores, creo que uno en la liga peruana. Cero, Entonces <laughs> Ya está bien. ¿eh? Celi ya lo apunté, hermano. Giving también. Uno más. Bueno, gente, nos falta vamos a terminar rápido, vamos a terminar rápido, ya vamos a terminar rápido. Eh, nos faltó acá Valera. ¿Cuánto le dan a Valera? Gente, ¿cuánto le dan a Valera? Nos estamos desviando. ¿Cuánto no cuánto? Es que por eso últimamente ya no estoy haciendo muchas encuestas porque últimamente me me entretengo viéndolos, leyendo y me pierdo lo de las encuestas porque tengo que. ¿No? Esto de acá. Entonces, por eso que ya no he estado haciendo mucho, ¿no? Eh, o hablando, hablando con ustedes ya. Valera, a ver. 4, 3. Dejen de pedir jugadores. Hermano, por favor. 3. 4, 3. 4, 3. 4, 3. 4, 5, 5, 5, 2, 4, 4. Ya vamos a dar el 4. Vamos rápido, ya vamos a dar el 4. Falló un gol solito, hermano. Valera, tienes que meter ese gol. No puede ser, no te puedes ver fallar ese gol. Hermano, pateó más débil. Mira, el pato Álvarez la, la salvó, hermano. Esa patadita, salió patadita de abuela. Le salió un pateo y... La pelotita entraba... Hermano, esa patada... Un fierrazo, hermano. Un fierrazo al largo y se mete la bola, hermano. Con todo y el pato Álvarez. Con todo y el pato Álvarez. Por favor. Bueno, ya. No, no es nivel U, Valera. Algunos piensan eso. Yo pienso que Valera tiene tres años de contrato. No, no pienso. Es la realidad. Pero yo pienso que Valera puede servirnos de suplente. Es lo que yo pienso. De titular no le da. Patadita. 7 eh, ya, ¿cuánto a Urruti? Urruti, hoy día el partido Urruti, gente, ¿cuánto le dan a Urruti? 7 Urruti. Mi con hincharle a su lo pifean. 4.5, 6, 7, 6, 6, 6, 6. Para mí, Urruti, si no es el mejor de la U hoy día, es el segundo mejor para mí, debe ser. Para mí, ¿ah? ¿eh? 6, 6, 7, 6, 7 4, 5 el más peligroso de hoy eh, 7, 6, por ahí lo escriben con 4, 5 punto, 4, 5, 5, no, ni fregando es menos que varios, ¿eh? pero bueno urgente ruidía, señor ya, vamos, vamos a ver creo que se va a imponer el 6.5 ¿ah? ¿eh? Ya, vamos a darle 6.5. 6.5. Por consecuente. Por consecuente. Cabanillas. Por segundo partido consecutivo. En la U. Es el mejor jugador del partido para muchos hinchas. No voy a decir todos. ¿eh? Muchos hinchas de la U. Para muchos hinchas de la U. Cabanillas ha sido el mejor del partido otra vez. El peor del partido para muchos ha sido Barreto. Barreto. Que no, no nos enteramos que ha jugado es el, Lo último Que también podemos tener la conclusión Es que Comiso querían que se largue <laughs> Comiso, lárgate, muchas personas siguen diciendo A pesar que Comiso no está, lo siguen queriendo que se largue El peor fue Larios Para algunos fue Larios ¿Por qué? No, no Barreto tiene 2.5 Ves que tú dices Larios, otro dice el Fajeme, otro dice Serio jugó Barreto, Barreto, otro dice Corso por ahí. Entonces, cada uno tiene su criterio, hermano. Pero acá, tal cual yo he visto, Barreto ha salido más, más en contra. Ves las notas de la U y dan ganas de llorar. Sí, hermano, sí, sí. Qué triste, hermano, qué triste, qué triste. Pero bueno, Purga, sí o sí en la U para el próximo año, gente. Hay purga, gente, hay purga. Voy a sacar el tier list de la U, gente. Y ustedes ese día en el comentario tienen que decirme, oye, no, yo que este jugador no debería irse. Este jugador debe quedarse. Gente, hay un jugador como a uh, guarderas que lo he puesto que se tiene que quedar, pero con una condición. Y la condición la verán ahí en el video cuando lo suba. <laughs> Barreto, tute, afuera. Mm, vamos a ver. ¿Qué opinas de técnico Cristian Díaz o Javier Torrente? Cristian Díaz se para regalando en la, eh, Eso también. Eso también. ¿Qué técnico puede venir? Depende de quién eh, venga a la administración. ¿Vieron mi último video, gente? Ya está todo. Eh, gente, les digo, hay muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades para que pueda traer una vez que anuncien al. 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 Al de administrador de la U, ¿ya? Una vez que lo anuncien, hay muchas posibilidades que el, el, lo que presentó Ferrari, este proyecto, este, lo que ellos tienen de plan para el 2021 para terminar todo bien, lo, po lo, lo podamos analizar acá en el canal. Hay muchas posibilidades para ver de qué se trata ese proyecto de Ferrari. Lo, lo, me llama la atención y puede ser que me lo consiga, ¿ok? Eh, vamos a ver de qué se trata ese... El proyecto para verlo en el canal. Así que ya sabes, si quieres, suscríbete. Da deja like acá. Porque yo creo que hay posibilidades y para analizarlo. No sé si después se haga público. Pero yo ya. Eh, yo ya casi casi lo tengo asegurado. Así no se haga público, no. Yo casi casi lo tengo asegurado. Mano, cuando sale el nuevo DT Eh. El, Manuel, el nuevo LT debe salir después de la administración. Que va a entrar la próxima semana. Debería entrar la próxima semana. Esta semana que viene. O sea, ya. Es, sea, Se dice que sería el miércoles, ¿no? El miércoles jueves, creo que leí. No, no estoy seguro. Pero bueno, vamos a darle el miércoles. Y el técnico debería estar llegando el fin de semana. Yo digo que el fin de semana, el próximo lunes, debería estar ya el técnico definido. Eh, porque nae, ni uno de los administradores que está por entrar. Sabe si va, va a ganar o no, no, a menos que le avisen con tiempo, ¿no? Deben darle oportunidad a Piero Kispe, hermano. Yo pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo. Yo creo que Quispe se ha ganado más. O, o sea, gente, de todos los chicos, a excepción de Rugel, el que se ha ganado en la cancha más posibilidades es Quispe. Y no lo ponen. Espero que el próximo partido, si es que está Pajuelo todavía. Yo creo que sí va a estar. Yo creo que el próximo partido Pajuelo todavía lo debería. Uh, Dirigir, es lo que yo pienso. Pienso que todavía lo debería dirigir. Yo creo que en ese partido debería darle oportunidades a esa Quispe. Y que saque Barreto. No me vengan con vainas que voy a poner a Guarderas. No. Quispe, gente. Ya está. Cristian Díaz o Javier Torrente. Mm. Pero es que Cristian Díaz. Yo creo que Cristian Díaz... A ver, ha dejado buena sensación en Perú. Se fue a El Salvador. Se fue a Santa Tecla, creo, de El Salvador, gente. Si alguien es tan enfermo como yo de, de estas de ver, por todas estas noticias que siempre sale, me confirma que se fue a Santa Tecla de El Salvador. Eh, Cristian Díaz estuvo en el Santa, Te Santa Tecla de El Salvador, me confirman. Eh, yo siempre, eh, antes, ¿ah? ¿eh? Uh, dos Santos. Germán Denis o dos Santos. Hermano, Dos Santos es más goleador que Denis. Pero... A Denis creo que la mayoría acá le tenemos un cariño especial. O me lo van a negar. Hay un cariño especial a Denis. Hay un cariño especial a Denis. Por, por el momento. Por el momento, por el gol ese de Huancayo. Hace poco lo recordamos con la gente. Me puse sentimental y, y bueno... Eh, porque el, el gol con Huancayo, al hincha de la U, es muy, muy, muy significativo. Nos salvamos prácticamente ese día con Huancayo. Y bueno, yo creo que ese día Denis se puso el equipo al, al hombro. <laughs> no, no, no. El sicario Osorio. Denis nunca estuvo, tuvo que irse. Eso sí, no sé, yo creo que sí. Eh. Yo creo que Denis ya había cumplido su ciclo. Creo que Denis ya está. O sea, me parece que el tiempo que estuvo Denis... Fue lo justo. Ya, eh, Denis también quería a Italia. Nosotros creo que eh, después llegó Dos Santos. ¿No? Después, bueno, eh, vamos a ver. Después llegó Enzo Gutiérrez. <laughs> Ay, Yamir Ruiz Díaz. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene Yamir Ruiz Díaz? Gente, estoy cerca de los 8K. Ayúdenme a llegar a los 10, que creo que es mi meta. A fin de año espero llegar a los 10k, gente. Ayúdenme, por favor. Ese es mi meta. Me lo puse yo desde que comencé a ver que tenía repercusión mi canal un poco. Dije, espero. Yo estaba aumentando rápido. Dije, espero a, a llegar a los 10 sería, sería para mí una meta cumplida. Para mí llegar a los 10 sería una meta cumplida para mí. No me importa nada, diría yo. 10. Imagínense. ¿eh? Increíble sería. Gracias a todos, igual por los que están acá, dejen el like al video. Eh, puede transmitir en... PANA el PANA tejada, no. Faltan 20 suscriptores, ¿sí? Bueno, ya con el video próximo se suscribirán, se suscri... llegarán a esos suscriptores. Acá van a encontrar información de la U, todo. Lo referente al universo U. Bueno. El 90%, porque no todo le, le, lo puedo... O sea, no puedo manejar todo tampoco. Porque a veces me dicen... Habla de esto, habla de esto. Yo trato, pero obviamente ya... O sea, no, no puedo. Ya yo, soy solo una persona manejando todo esto. Y se me hace difícil. Se... Sí. Ya me ruidía. No sé qué pensar de ese chico, la verdad. No, no sé. No, no, la verdad es que... En... Nada, no... <laughs> Eh, no, no puedo, o sea. <laughs> no quiero mandarme, pues, gente. No me. No me ha... A ver, llamé a Ruidía. ¿Qué quieren saber de ese chico? Porque me están preguntando. ¿Qué quieren saber? Es un jugador de la U que, bueno, que lo subieron y, bueno, no. Igual que Ruidía, la mitad. ¿Qué es Denis Gregores? Enmascaró Renjifo, ¿okay? ¿qué? De verdad es que. ¿Qué fue Jamie Ruidia? ¿Quién es? ¿Se acuerdan de Pablo de la Cruz? No. ¿Quién es Pablo de la Cruz? No recuerdo. Pablo de la Cruz. ¡Ah! De la Cruz. El chico creo que hay. No, no, no. Hay un jugador que. Hay un jugador de la U que se llama Pablo de la Cruz, ¿no? Pablo de la Cruz. Sí, sí, se llama Cordea. Ya me acuerdo, sí, 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 perdón, ah, perdón, es que no sé qué estaba pensando, eh, es el jugador que está en, en Grau, ¿por qué no te subes los dos videos? ¿Quieres que suba los dos videos? Bueno, pues normal, es que si querían traer el, el es que tengo que editar el, el, de, el tier list. Ya, gente, ganó el del, o oh, quieren los dos, gente. Es que el análisis del boy la verdad, te lo juro, me da, me da pereza porque el partido para mí no fue, pero bueno. Me, me gustaría hablar más del equipo. Ya es que yo, la verdad es que este año ha sido un año de M para la U, gente. Un año de M. Pero bueno, yo puedo hablar del voice de todas maneras con la U. Vamos a, hablar, ya, vamos a hablar, ya voy a subir el video de los dos, gente. Vamos a hablar de los dos porque igual creo que sería bueno que todos los partidos de la U queden registrados. Mi análisis. ¿Entendés? El tier list mejor. Es que ese es el. Los dos videos. Es que. Combo doble, combo doble. Puede ser que salga doble video, gente. Pero el problema es que salir doble video es que. Lo voy a ser sincero, no sé si me convenga subir así doble video así de porrazo. Habrá directo en Twitch. Ay, hoy día no creo, ¿ah? porque hoy día tengo que hacer video eso. Y tengo que editarlo otro. Mañana sí. DT de la U debería ser uruguayo. Oh, la U le ha ido bien con uruguayos. Normalmente, Fosatia, la U. No, no, ahorita, ahorita los nombres están de más, gente. Primero tiene que darse lo de la administración. Así que si ven, hay un, un esto que dice: Se viene Palermo otra vez. No, gente, pero a ver. Yo me acuerdo que a, yo leí ahí comentarios que no, Palermo, gente. Palermo estuvo a nada, a nada de venir, gente, a nada, a nada. Yo, mismo su representante habló y dijo: eh, Los dos se quieren, dijo. No sé si vieron, ¿es lo que decían? Los dos se quieren, los dos esperemos o sea prácticamente esto ya está gente está encaminadito para que Palermo venga y como habían dicho dos de, más de dos años gente más de dos años o sea cuántos años son más de dos años tres cuatro o sea imagínense que a Palermo le hacíamos contrato de cuatro años ya haz de cuenta vamos a ver cobraba bien ya haz de cuenta venía Palermo cobraba bien ya porque es Palermo Palermo no no es técnico ya pero es Palermo o sea es Palermo hermano su nombre te apuesto que cuesta, te apuesto, ¿ah? ¿eh? Solo por su nombre cuesta, te puesto? Venía, ya, le pagamos bien. ¿Qué pasa si Palermo no le iba bien en la U? Yo les pregunto, porque es una posibilidad. Es una posibilidad. ¿Qué pasa si Palermo no, no le iba bien en la U? ¿Ya? Empezaba mal, 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 mal. ¿Cómo lo sacamos? Porque él no se iba a querer ir a menos que tenga una mejor oferta. Porque él lo que quiere es hacer su carrera. Entonces obviamente no se iba a querer ir. O sea, no había forma de sacarlo Porque, sí, y decían Llega la resolución y su contrato Queda sin efecto, ya, pero ustedes creen Que Palermo se iba a ir y dijo, ya bueno Como entró, no, Palermo iba a venir y dice Oye hermano, dame todo lo que me debes No, pero este contrato, ya, entonces en juicio, lo enjuicio Y te apuesto que iba a pasar eso Te apuesto Y, y muchos no se ponían a pensar eso y la gente, mucho decían, no, si como como el, des ¿cómo el despido de comiso sí valió, y como un contrato en Palermo no va a valer, hermano, no es lo mismo, no es lo mismo. Ahí está el abogado que lo cité hoy día, el otro día en el canal, lo, lo pueden ver el video que subí el otro día. Ahí está un abogado que dice todo lo que hizo antes, eh, la administración está impuesta por Grenco de Sierra Alta, eh, lo que hizo antes de esa resolución, sí es válido. En cuanto a los despidos se, re, se refiría porque ha habido despidos, ¿no? O sea, todo eso sí es válido para ese abogado, ¿ok? A partir de lo que dijo Sunat, de eso que mandó el comunicado, le quitó ahí le quitó la autoridad, según lo que dijo ese abogado. O sea, a partir del comunicado de hace, no sé, un día, eh, a partir de ahí es donde ya cayó todo en pozo. Según lo que yo tengo, entonces, según esa persona, ese abogado, Quispe, eh, Soto, Comiso... Fuera, totalmente No hay nada que hacer Hermano, ¿tú eres el que siempre pide a Johnny Vidales? ¿Sainz? O, 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 o es que hay muchas personas que lo piden Porque no me tomó la atención De ponerme... Eh, creo que sí eres el mismo Porque, ¿qué onda con Johnny Vidales? Porque Vidales es un jugador interesante Pero es un jugador que... Que... Uh, no sé, yo no Primero, no tiene gol Voy a ver, ya Vamos a hacer su número, ya pero a lo mejor yo no lo he visto lo suficiente y es un muy buen jugador. A ver. so, so ser... Wey, voy a buscar ya sus números. A lo mejor me estoy confundiendo y yo soy un. Eh, y si es, sí es un jugador a tener en cuenta. Así que voy a ver. Si es un jugador a tener en cuenta. Ya, Johnny Vidales. Es un jugador a tener, a tener en cuenta porque. Me, bueno, lo que tengo entendido es que termina contrato. Ok, sí, 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 estoy, estoy volando, lo estoy volando. No es que lo que pase por no ver a Melgar, ya. Me callo la boca y el chico de acá que ha estado eh, Science para que veas que te tengo en cuenta, Science tenía razón. Science, ¿estás ahí? Tiene ver los números. Johnny Vidales tiene 15 partidos y 7 goles en 15 partidos. 11 de titular en Melgar, ¿no? Melgar es un equipo que pelea la zona arriba. Siete goles en 15 partidos no es poco. Entonces, este es. Eh, dice no pasa nada, pero no sé. Es la llena Gómez 2.0. No, Vidales no. Eh, pero ya, eh, no, no, eso sí no sé, no sé si. Pero hermano, tiene buena cantidad de goles. Al menos yo creo que no es un nombre descabellado. Depende también del precio, ¿no? Lo que sí creo es que termina contrato. O sea, si. Haz si, de cuenta, termina contrato. Y ese chamo de Carabobo. No, hermano. Carabobo se fue al descenso, creo. ¿No? Es que la gente. ¿Por qué quiere traer un jugador porque jugó bien un partido? O sea. Ser Nasan. Eh, pero bueno, lo de Juni Vidal es... Vamos a ver. O sea. Voy, voy a anotarlo para ver cómo termina el año nomás, ¿ya? Voy a anotarlo para que vean que lo tomen en cuenta. El nombre es tal cual del chico Sainz. Yo lo, yo lo voy a. Tengan en cuenta, va a ser como termine el año. Y también si lo necesitamos, ¿no? No voy a traer a alguien por las puras. Eh, o poner... Ya les. Ok. Libre. Se supone sale libre, ok. Ok, ok. Bueno, gente. Eh, estamos llegando ya al final. Voy a empezar a hacer el video ya. Ah, voy a tratar de hacerlo rápido. Gente, somos más de 200 personas. Gente... No veo los likes, no me están... Todos no están poniendo like al video, por favor. Dejen sus likes, por favor. De esa manera me apoyan bastante. Eh, gracias a todos por el apoyo, porque la U no está bien. Pero nosotros siempre vamos a estar presentes informando de la U y hablando sobre el equipo, nuestro equipo, nuestro querido Universitario de Deportes que está pasando malos momentos. Pasa malos momentos. Pasarán... Eh, Pasará todo, pero bueno, siempre vamos a estar acá, ¿no? Hallarse de Licenciano, Sí, ese obviamente le he puesto, puesto, lo he tenido en cuenta. Y bueno, ¿qué me dicen? Suscríbense, gente, es gratis. Sí, saludos, gente, gracias por. Eh, de todas maneras, por estar pendientes. ¿Para la fuente del voice? No sé si para de fuente del voice. Eh, ¿Estás la voz? Disculpe la frase. Sí, sí, la usa mal. Luke, muestra tus tu tu aportes de embajador. Dice: Mis aportes de embajador. ¿Dónde está? ¿Quién es el chico? No, pues hermano, ahí se ve mi tarjeta. ¿eh? <laughs> Lo que te puedo mostrar es la aplicación. A ver. Por, por, gente, no es, no es difícil, ¿eh? es tener una aplicación nomás. A ver. A ver, a ver. Además hermano, hermano, eh, ah, espero que... Eh, Te ha puesto que ese que me lo pide, no, 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 ha, no ha puesto nada, pero no, no, no tengo la explicación, pero no, no lo voy a poner ni fregando, o se va a ver mi... mi... Creo, ¿no? Me, a mí me da miedo estar enseñando cosas así. ¿Cómo puedo apoyar? Ah, tienes que bajar esta aplicación. Esto sí puedo, ver, a ver que no se vea. A ver. Eh, Has pensado darte auto like por si acaso? ¿Cómo es eso? No, no, no. No, no, no. Eh, te bajas la aplicación de embajador que es más fácil. La aplicación de embajador te la bajas y ahí nomás ping, ping, listo. Pero no lo estés compartiendo, eso sí, porque es, si no, <laughs> creo que ahí, la gente lo, borra algo ahí, pero no, no sé mucho, no sé mucho la verdad. He visto a gente que borra algo ahí. Y comparte, pero si no. El Discord de luja y ahí se puede unir al Discord. Para mí la mayoría de jugadores han bajado su nivel. Cuesta para la U. No, cuesta no... No, no, no. Mm. O sea, nombres hay nombres que son demasiado ya. Demasiado caro. Bueno, gente, ya está, ya. Ya está. Ya está, gente. El... La U... Ya, la yeah, bueno, gente, ya me, ya me retiro, ya me retiro, ya me retiro. ¿Sabes cuánto cobra Novik? ¿Cuánto cobra Novik? No, no sé exactamente, pero... A ver, yo sé cuánto cobran los jugadores más o menos de la U hasta hace poco. Ahorita ya no sé porque por el tema de la pandemia... Uh, cambió todo esto. Pero no puedo, no sé cómo... Y tampoco lo diría, ¿eh? tampoco lo diría. Creo, creo que la gente después va a estar... Tampoco lo diría, pero sí sé que en un momento la UP pagaba hasta 25k. Era 25. Sí, 25.000, algo sí era, sí, sí, sí. sí. Um, en un momento, me acuerdo, pagaba así. Ese era el máximo, lo máximo. De 20 a 20, 25 pagaba. Pero luego, esto, eh, obviamente por la pandemia ha cambiado. Se bajaron los sueldos muchos. Y no sé cómo va ahora. No sé cómo va ahora. Pero bueno, gente, ya me paso a retirar el GT ahora sí. Eh, para posible renovación, para preguntas de Novik. Ah, ya, pero ¿qué? ¿Para recolectar nosotros? <laughs> no, 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 no. no. Eh, Novik, yo creo que se podría quedar si, si reducimos el plantel en todo caso. Eh... Fabricio, a veces yo veo Mira, Yo veo varios comentarios tuyos Y no sé, a veces no te entiendo la verdad Lo que me pones Bueno, bueno, no sé Muchas veces no te entiendo la verdad. Eh, ¿Tú crees que sacará Camiseta nueva Por la administración? Mm -hmm. Ya creo que este año ya no. Yo creo que este año ya no. No, yo creo que este año ya no. Ya está, ya. ¿Cuántos camisetas hemos sacado? Dos. Lolo. Esta. La. Y la. Y la de la recientemente la de que tiene la franja. Pero bueno, gente, y ahora sí. Me tengo que retirar, gente. Se extendió bastante este. Me paso a retirar, gente. Saludos a todos. Me retiro. Hasta luego gente, nos vemos en una próxima oportunidad.